quiero darle especialmente gracias a Dios del Señor por haberme permitido llegar a este momento de los 50 años de sacerdocio. Que nuestras familias y comunidades nos una el Señor en un amor, que ustedes hagan todo en su nombre y que su paz esté siempre con ustedes. Hoy, día de la Sagrada Familia, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre cómo cada familia tiene sus inquietudes y sus problemas. En esta fiesta de hoy la Sagrada Familia se nos muestra como María, José y Jesús tuvieron con su buen cupo de problemas y aflicciones, especialmente porque la verdadera razón y el corazón de esta familia era Jesús, ese hijo desconcertante. Ellos, sus padres, hicieron todo a favor de su hijo. Lo que nos parece a nosotros más típico en la Sagrada Familia es que en todo buscaban la voluntad de Dios. Esto será característica también de Jesús. La voluntad de Dios iba a ser su alimento y su bebida. Que el corazón de nuestras familias sea también Jesús, y con él, con María y José, nos preguntemos qué es lo que Dios quiere de nosotros y que sepamos cumplirlo. Pidamos perdón a Dios porque con frecuencia hemos hecho sin cuidado ni atención las tareas comunes de nuestra vida cotidiana. Señor Jesús, tú creciste en Nazaret y viviste como el hijo del carpintero local. Señor y Dios nuestro, tú que nos has dado en la Sagrada Familia de tu Hijo el modelo perfecto para nuestras familias, concédenos practicar sus virtudes domésticas y estar unidos por los lazos de tu amor, para que podamos ir a gozar con ella eternamente de la alegría de tu casa. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar? Puesto que voy a morir sin hijos. Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor lo tuvo por justo. Poco tiempo después, el Señor tuvo compasión de Sara, como lo había dicho, y le cumplió lo que le había prometido. Ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había predicho. Abraham le puso por nombre Sara al hijo que le había nacido de Sara. Palabra de Dios. He went out not knowing where he was to go. By faith, he received power to generate even though he was past the normal age. And Sarah herself was sterile. For he thought that the one who had made the promise was trustworthy. So it was that there came forth from one man himself as good as death, descendants as numerous as the stars in the sky, and as countless as the sands on the seashore. By faith, Abraham, when put to the test, offered up Isaac, and he who had received the promise was ready to offer his only son, of whom it was said, "To Isaac, descendant shall bear your name." He reasoned that God was able to raise even from the dead, and he received Isaac back as a symbol. The word of the Lord. Thanks be to God. una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Este es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta fiesta de la Sagrada Familia, reflexionemos sobre nuestras propias familias. La Sagrada Familia es un modelo especial de amor, oración y cuidado mutuo que podemos seguir en todo momento porque es un modelo de la vida real. Toda familia humana tiene altibajos. Las que llevan una vida apacible y feliz son generalmente las que han puesto a Dios en el primer lugar. Contemplemos a la Sagrada Familia, aprendamos de ella las virtudes que vivían con naturalidad en su hogar. Descubramos que la esfera de unión con Dios no les apartaba del cumplimiento diario de sus obligaciones y pidámosles que nos enseñen a vivir esa profunda alegría de la unión familiar que no deja de lado su relación con Dios ni su atención a todos los que la rodean. Que la Sagrada Familia nos muestre el misterio de ese amor tan grande y expansivo. En la tarjetica del recordatorio que les he repartido, he escogido el pasaje de San Pablo que dice que agradecido estoy a Jesús, el Señor, por la confianza depositada en mí al designarme para su ministerio. Este sentimiento de San Pablo expresado a su discípulo está siempre presente en mi vida. Mi corazón rebosa alegría y agradecimiento porque el Señor me eligió para ser sacerdote y porque hoy puedo celebrar con todos ustedes estos 50 años de mi ministerio sacerdotal. Hoy es un día para recordar estos 50 años, vividos intensamente bajo la mirada y la protección de Dios, y para dar gracias por el camino que el Señor me ha hecho recorrer durante estos 50 años de sacerdocio. Recuerdo a mi familia como la iglesia doméstica, especialmente a mis padres, que me transmitieron el mayor tesoro de la vida, la fe y el amor. Ellos apoyaron generosamente mi vocación. Recuerdo a los sacerdotes que me acompañaron en mi vocación sacerdotal, a los formadores del seminario y a los compañeros de curso con los que compartí tantas cosas durante muchos años en oración, celebraciones, deporte, celebraciones de las bodas de oro y plata de otros sacerdotes que tenían lugar en el seminario. Era un día de fiesta, de acción de gracias. Qué mayores me parecían entonces los que realizaban esta celebración. Recuerdo las comunidades parroquiales por las que fui pasando, los movimientos apostólicos, los diversos servicios. En estos momentos se amontonan en mi memoria y en mi corazón los recuerdos y los sentimientos, y solo puedo decir con el salmista: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Ustedes me ayudan hoy a dar gracias al Señor. Sé que tengo que nacer continuamente de nuevo, como nos dice el Señor en el Evangelio. Este es un día para poner la confianza en Dios, porque Él, como nos dice también el Salmo, ha sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. Señor, ten compasión de tu siervo. Gracias a todos ustedes, especialmente a nuestro querido párroco, el padre Denis, Hugh, quien ha sido un padre espiritual maravilloso, que está siempre al cuidado de todos los suyos, de sus ovejas, de todos los feligreses, como todos lo sabemos. Gracias a todos los que comparten conmigo más directamente el cuidado espiritual del pueblo de Dios. Gracias a todos los amigos aquí presentes y que el Señor los llene de su gracia. Even as 50 years in the priesthood require on my part deep sentiments of thanksgiving, they also require me to renew in the church words my own daily plea for God's mercy and forgiveness. His grace to supply for all my deficiencies and to bring to completion whatever good I have been able to accomplish in the past 50 years. In the power of the Jesus, the gift and mystery of the priesthood continues in the Church despite human weakness. Through the priest, the people of God participate in the Eucharist and hence in the power of the resurrection of the Lord. Sins are forgiven through the sacrament of confession, and God's word continues to bring forth fruits of conversion and holiness of life in the faithful. For the great privilege of sharing for 50 years in this gift and mystery as a priest, I thank God today in your presence. With him, I thank the Blessed Mary, the Mother of Jesus, our great High Priest, for her constant intercession and perpetual help in all the hopes and joys, difficulties and challenges of these years. Finally, as we continue our celebration of the Holy Family Feast, let us join in the Church's hymn of praise proclaiming, "This is the day the Lord has made, let us be glad and rejoice in it." Tenemos solamente una homilía en la misa. Hoy día hay 4. Pero es justo y necesario. 2 del padre, español e inglés, y 2 de mi abuela, español e inglés. 4 homilías en honor de 50 años sacerdocio. Hoy día hablamos sobre Niño Jesús con Virgen María y San José en el templo. Sagrada Familia, enfocamos el Niño Jesús en el templo. También hoy día podemos enfocar en el Niño Padre Tarsicio, porque vamos a ver el programa que tenemos en sus manos ahora. Hay una foto en esta página. Vamos a ver su programa, por favor, ahora. Foto del Niño Joven Padre Tarsicio. Esta foto, un recuerdo a nosotros, muchos años de servicio. Entonces, otra vez, un aplauso muy fuerte por el Padre Francisco. And I'm also blessed to be living with 2 other priests who commented to me on several occasions. Father Duncan did this, now Father Stephen, and now Father Kelly. All of them very new priests. Father Kelly, a priest for 4 years. Father Duncan, a priest now for 3 years. Father Stephen, just a priest for 6 or 7 months. And myself, a priest for almost 25 years. But in each one of our cases, very grateful to live with Father Francisco, to live with him, who gives us an example of love of devotion, in his own quiet way, of just being there, covering things as needed. During this holy season, all of us are celebrating now God with us, Dios con nosotros, Jesus Christ, present in the world. We can ask, how does Jesus Christ, born in Bethlehem 2,000 years ago, how does Jesus Christ continue to live with us? And the way is through the Holy Priesthood. The character of Jesus with us through baptism, the forgiveness and pardon of Jesus and confession, the real presence of Jesus in the Holy Eucharist. So then, for us Catholics, in the Catholic Church, who possess the priesthood, who have been blessed to be a part of Father Tarsicio's life. Truly, he is a reminder of God with us, Jesus Christ, Dios con nosotros. Jesus is with us through his service. Right now, all of us, when we think, 50 years of bringing Jesus into the world. We are very, very grateful, very, very proud, and very, very happy to be here at this moment to celebrate and to honor Father Tarsicio. So one more time, un aplauso muy nuestra fe recitando el credo. Creo en nuestro Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Hijo único de Dios, nacido del Padre, hermano de nosotros, gloria de Dios, luz de luz, Dios de la ley, Dios de la tierra, alabado, adorado, sanado, desalabado. Continues to be a model of holy and joy-filled living for all families. We ask you, Father, to listen with compassion as your children bring our needs and petitions to you. Please respond, Lord, hear our prayer, or Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. For the intentions of our Holy Father, Pope Francis, and for Christians throughout the world, that like the Holy Family, we may practice goodness and patience. We pray to the Lord. Bendice al Padre Tarsicio, que celebra 50 años como sacerdote, que al igual que Ana se mantuvo constante en el templo en oración. Le dé la gracia y el poder por el Espíritu Santo para vivir cada momento para la alabanza y gloria de Dios. You call many men out of their families to the priesthood and many young people to the religious life. Inspire them to listen with care and to respond with generosity and enthusiasm. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por las familias separadas por la discordia, la guerra o la distancia, para que se reúnan en el gran amor de Dios. Oremos al Señor. For each one of us in this assembly to receive the healing we need and to show compassion, humility, docility, and gratitude to each other, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Tú nos das la esperanza de la vida eterna en ti. Recibe a nuestros fieles que han partido, especialmente los miembros de la familia del Padre Tarsicio, hacia el júbilo eterno. Juguemos al Señor. Y en unos momentos de silencio presentemos al Señor otras intenciones particulares de cada uno. Padre Santo, ayúdanos a vivir como la Sagrada Familia, unidos en el respeto y sincera caridad. Llévanos a la alegría y a la paz de su hogar eterno, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. No solo quedó también partícipes de su eternidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En consejo. Conocimiento pleno de todas aquellas disciplinas que son tan útiles para el ejercicio del sacerdocio. Sumemos a todo esto y mucho más todavía la alegría de vivir que refleja su rostro, la dicha al sentirse un fiel servidor de la Iglesia, un ser humano en medio de los hombres y al servicio de los hombres, fiel servidor de todos los fieles que han tenido que ver con él. Todas estas condiciones, todas estas cualidades que hemos ido descubriendo en nuestro contacto con el Padre Tarsicio nos hacen pensar que el buen Dios, a quien todos amamos, ha otorgado con creces a nuestro sacerdote Tarsicio una serie de dones. 100 dones pudiéramos nosotros aunar, pudiéramos nosotros apelotonar, para usar una expresión muy castiza. Tendríamos como resultado algo que nos facilitaría la comprensión de este sinnúmero de cualidades que yo he mencionado respecto a él. Todos seguramente estarán pensando lo que yo he escrito ya. Esa cosa, ese resumen de todas estas cualidades es lo que nosotros llamamos la santidad. Es la santidad la que contiene todas estas cualidades. Y esas cualidades abundan en la mente y en el espíritu de nuestro querido Padre Tarsicio. Gracias, Padre Tarsicio, porque usted nos ha dado durante 50 años en una forma que yo diría absolutamente espontánea, con cariño, prudencia, sabiduría y convicción, aquella cosa de la cual hablamos a veces con mucho temor y que se denomina, como dije anteriormente, la santidad. Felices, dichosos 50 años de cumplimiento del sacerdocio que Dios lo bendiga. Con la generosidad de todos, quiero darle las gracias especialmente a nuestro querido padre párroco, que ha querido organizar esta actividad tan agradable y tan bondadosa conmigo, y por supuesto a todos los que nos han acompañado respondiendo a nuestra invitación, muy especialmente a los integrantes del coro que nos han deleitado con esas canciones, cantos religiosos inspirados maravillosamente. Todos son grandes amigos míos desde tiempos atrás en la comunidad católica de Porvenir, desde Sacramento y particularmente aquí en nuestra parroquia de San Felipe. Muchas gracias y muchas felicidades. señores, todos ustedes conocen, y imagínense medio siglo de vida siendo sacerdote, más otros añitos más que no fue sacerdote, ¿verdad? Bien, bueno, y como dice nuestro querido párroco, el padre Denis, que el padre Tarsicio es el hermano menor del Papa Francisco, ¿verdad? Tiene uno de razón, porque el padre Tarsicio se ordenó en Roma y su primera misa fue en el Vaticano, ¿verdad? Sí. ¿Vio? Entonces tiene nomás razón el padre Denis de decir que es el hermano menor del padre Francisco. Aunque no son del mismo país, pero no importa. Pero cerca, vaya. Sudamericanos. Los mexicanos se juntan todos. El mismo, ¿verdad, padre? Sí. Si lo dice Monseñor Dan Hugh, tienen que creer. Gracias, padre. Les presento al Monseñor Don Hugh, de la diócesis de San Felipe. Bueno, ya para que hablo más yo, porque si yo no soy el al que van a tener que escuchar, tengo el placer enorme de presentarles, a los que no lo conocen y a los que lo conocen, volver a presentarlos, al padre Tarsicio Buitrago, colombiano, bogotano, y como yo le digo, su merced, el micrófono es suyo. Gracias, don Franklin. Por el olfato podemos percibir que hay olores muy agradables de comida de todos los países, de Colombia, de Bolivia, del Perú, de Costa Rica, de todos nuestros países, no los podría nombrar a todos. Pero démosle gracias a Dios nuestro Señor una vez más por todos los beneficios que diariamente nos concede y pidámosle que bendiga estos alimentos que vamos a tomar y que recibimos de su generosidad por Jesucristo nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho, gracias. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos todos. Va a haber unas pocas indicaciones cómo vamos a pasar a servir la comida. Las personas que están acá, vamos a comenzar de aquí enfrente y van a haber servidores que van a estar indicando cómo servir. Yes, that's why it's getting worried, but he's going to introduce the, what's the topic? compañero. To Father Tarsicio por sus 50 years of priesthood. Queremos entregarle una placa al Padre Tarsicio por sus 50 años de sacerdocio, así que el presidente del Consejo Hispano, el hermano Roberto Meléndez, va a ser el encargado de entregarle. Por favor, hermanito, aquí está la placa. Tuvimos el privilegio de conseguir la primera fotografía cuando él celebró su primera misa allá en Roma, y la pusimos ahí. Se le entregamos en sus 50 años, como dijimos, medio siglo sirviendo al Señor, que es un gran privilegio tener a un sacerdote con nosotros como el Padre Tarsicio, que celebra sus 50 años. Así que les pido por favor un fuerte aplauso al Padre Tarsicio. Muy hermoso recuerdo. Esta placa que voy a conservar para siempre, con el recuerdo del cariño de toda la familia de nuestra querida parroquia de San Felipe. Muchísimas gracias. El pastel anda por ahí, y ahora van a continuar ellos con las canciones. Su atención, por favor, un poquito de silencio. ¿Alguien quiere decir unas palabras? Sí, Padre Tarsicio, esta canción que sigue es con mucho cariño, con mucho respeto para usted. que todo camino y por nada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente más cierto que moras inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dicen verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas sin